Son las 7:06. La trayectoria de la pandemia varía en cada región. En Guayaquil experimentamos hace 2 meses una trágica pesadilla y ahora es Quito el epicentro de la pandemia. El interés del país es coordinar esfuerzos para superar la crisis sanitaria, lograr una plena reactivación económica. Al respecto, Televistazo reportó las novedades del fin de semana en los principales centros poblados, en Quito y en Guayaquil. Veamos. Según las cifras del Ministerio de Salud en Pichincha, hay 6.053 casos positivos, 151 contagios más entre sábado y domingo. En contraste, en Guayas hay 14.783 y tan solo 3 contagios adicionales entre sábado y domingo. Al revisar las cifras de fallecimientos por coronavirus, observamos que en Pichincha hubo 12. La cifra asciende a 448, mientras que en Guayas el COVID-19 no provocó muertes. La cifra se mantiene en 1.542. Este fin de semana el Ecuador superó los 50.000 casos de coronavirus. Ya son 50.640, es decir, 457 más en un día. Luis Sarrazín, exministro de Salud, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi, siempre aquí a la orden. Gracias por acompañarnos. 98 días después de esta emergencia, ¿cómo está viendo usted la coordinación del manejo de una crisis? ¿Qué tanto se lo está haciendo también, doctor, a nivel internacional, viendo lo que está ocurriendo hoy ya en otros países? Bien, a este respecto es importante decir que siendo el coronavirus un virus muy agresivo y mortal, se organizó Guayaquil de una manera muy eficaz y ha llevado una bitácora estricta desde el 21 de marzo de nuestros acontecimientos, y hemos podido seguir de tal manera que empezando el 21 de marzo, para el 6 y 8 de abril teníamos prácticamente 460 y 450 fallecimientos. El 10 de mayo tuvimos 0 fallecimientos, y desde ahí hasta acá tenemos series de 0 fallecimientos muy importantes, lo cual pone de manifiesto que las acciones que se han tomado aquí, tanto por parte de la Municipalidad de Guayaquil como por parte de la Corporación Ecuatoriana para el Control del COVID, que se hizo aquí en Guayaquil, han dado resultados muy positivos y seguros para poder manejarlos adecuadamente. Decía lo de los otros países porque ayer la OMS decía que los nuevos casos que se han reportado, ya, cuando se tratan de nuevos, claro, en países que se ve estos brotes, van mucho más rápido que 1 millón de casos, por ejemplo. El 1 millón de casos recientes se alcanzó en solo 8 días. Antes era mucho más tiempo. ¿No hay ese temor de rebrotes que puedan ocurrir acá en Ecuador? No podemos asegurarlo, pero hemos tenido el cuidado de aquí en Guayaquil establecer una disciplina. Y en lugar de actuar basados en el criterio del ministro de que había que tomar en consideración la inmunidad de rebaño, que es un dato satisfactorio, pero para nosotros no tiene mayor valor, sino el seguimiento y control de los pacientes infectados para evitar que continúe la contaminación, y de esta manera nos hemos resguardado en el semáforo amarillo en que estemos, cuidándonos con todas las acciones de protección, más las acciones generales a nivel de la ciudad. Hemos puesto como cerca de 20 vallas para alertar a la ciudadanía respecto a lo que tienen que hacer, y la posibilidad de rebote o de recaídas al respecto no se descarta totalmente, pero es bastante controlada en nuestro medio en estos momentos. Y en ese contexto, por la situación en Guayaquil, es que el COE está pidiendo ampliar, ¿no?, que haya más apertura, reducir las restricciones. El ministro de Salud decía que Guayaquil ya podría pasar incluso a un semáforo verde. ¿Usted también lo cree así, o en qué área se debería mantener todavía restricciones? Bien, en ese criterio del ministro, él está completamente equivocado, no sabe exactamente nada de lo que pasa en Guayaquil, y para nosotros ese criterio no cuenta.
nosotros seguimos una política de atención, de cuidado, de supervisión y de vigilancia estrictísimos, y creemos que aquí no se trata de una competencia de que yo estoy verde, tú estás amarillo, tú estás rojo. Aquí se trata de que hay que tomar todas las medidas del caso para que no se produzca ningún inconveniente, ninguna recaída por apresurarnos, dizque, a cambiar de color, con lo cual no ganamos absolutamente nada. Si hay un alto porcentaje de personas que ya se contagió, en finales de mayo decía el ministro de Salud que en Quito, por ejemplo, un 33% de la población ya tenía defensas, tenía inmunidad contra el COVID, pero que esos eran los datos confirmados y que si tenían relación o ponían como referencia lo que pasó en Guayaquil, podrían estar hablando en realidad de un 45%. Acá en Guayaquil, por ende, es un porcentaje alto igual. ¿Eso no garantiza inmunidad? Sí, mayor probabilidad a tener defensas, pero no inmunidad. ¿O qué están haciendo con esos datos? Efectivamente, como usted dice, Stephanie, es una situación en la cual simples son cálculos estimativos de porcentaje de contagiados. La situación en Quito es muy grave y no debe ocultarse. No sé por qué no se dice una verdad que es muy clara. Todas las camas de UCI están copadas, todas las camas COVID están llenas, no hay lugar para poner un solo paciente, están llegando pacientes con otras patologías, no COVID, y no tienen dónde alojarse o dónde ser atendidos. Hay un importante número de personas que están muriendo en sus casas o están yendo a hospitales en Quito donde no los pueden atender. Por lo tanto, la situación allí es bastante grave y tiene que ser retomada las acciones de seguridad para poder controlar este evento. Quito es actualmente entonces epicentro de la pandemia. ¿Cuánto ha servido la experiencia que se tuvo en Guayas, en Guayaquil, para estar más preparados? ¿O cree que se podría repetir la tragedia? Ayer teníamos en efecto el caso de familiares que denunciaron que su padre murió porque no tuvo acceso a una cama de cuidados intensivos en un hospital de Líes, que tuvo que esperar por 5 días. Es importantísimo tener una política, una norma, una regla, un protocolo de comportamiento para poder satisfacer las necesidades de los pacientes. No es propaganda, pero usted sabe que Guayaquil ha sido reconocida por varios países, Bolivia, Chile, Colombia, algunos de Centroamérica, como una ciudad que ha dado el ejemplo de poder salir de la crisis después de semejante agobio que tuvimos en los días de marzo. Pero esto se debe a que se exige y se seguirá exigiendo absoluto cumplimiento a la población de las medidas de distanciamiento, de las medidas de seguridad personal, para justamente evitar los contagios. Nosotros estamos trabajando haciendo diagnóstico de los contagiados con COVID-19 para de esta manera tomar las medidas inmediatas para evitar la propagación y la difusión de la enfermedad en nuestra ciudad. Hablando de Quito, el alcalde Yunda en los últimos días había expuesto su preocupación por el aumento de la demanda de camas, tanto en hospitalización como en las unidades de cuidados intensivos, y que la capacidad de la red pública de salud está al tope. El ministro dijo que él estaba llamando todos los días a los jefes de las unidades de terapia intensiva, que estaba viendo que había camas disponibles en los hospitales, pero como si un brote que es más pequeño, como dicen las mismas autoridades de salud, ya le está dejando casi sin camas a Quito, o sea, un brote más grande, ¿qué podría pasar entonces? Bueno, no es que se está dejando casi sin camas, sino que por el contacto permanente que tenemos nosotros los médicos, yo sé a ciencia cierta que no hay camas UCI y no hay camas COVID en Quito, y que incluso los pacientes con otras patologías no tienen dónde ser atendidos por falta de posibilidades, y por otra parte los fallecimientos de aquellos en sus casas y en los hospitales donde van y no son atendidos. Por lo tanto, hay que tomar medidas urgentes de
ampliación de alguna manera emergente para poder recibir la carga de pacientes que se está presentando. ¿Cuáles podrían hacer esas acciones urgentes? Y pregunto teniendo la experiencia de lo que se tuvo aquí en Guayaquil, es decir, si hoy se habla de procedimientos exitosos, pero después de lo que le costó a Guayaquil en el número de víctimas, ya le voy a preguntar a propósito de eso, pero las miles de vidas que se perdieron y sin duda el impacto que tuvo la pandemia en esta ciudad, viendo lo que está ocurriendo en Quito, independientemente de que puedan ser brotes más pequeños, si ya vemos a su juicio entonces y la información que ustedes manejan que no hay camas, ¿cuáles podrían ser otras medidas que se deberían estar tomando? Porque decían, bueno, estamos trayendo más médicos, hemos activado más espacios, ¿qué más? Básicamente, aparte de tratar de conseguir más espacios, utilizar los recursos que tienen sobre todo las Fuerzas Armadas, sus hospitales de campaña, que pueden ser implementados y puestos en funcionamiento para poder suplir estos requerimientos urgentes que tiene la ciudad. Acerca de las víctimas que dejó esta tragedia, esta pandemia, también en el personal de salud, por lo que ocurrió en un principio con la falta de implementos de bioseguridad, con los espacios, con la falta de pruebas. Hay cifras diferentes desde el Colegio Nacional de Médicos, desde las cifras que maneja el Ministerio. ¿Qué cifras conocen ustedes de lo que realmente ocurrió en Guayaquil? Bueno, aquí tuvimos pérdidas muy importantes, solamente en un cálculo estimativo tuvimos cerca de 150 fallecimientos del personal directo de salud, médicos y enfermeras. Ya se conocerá en un momento dado cuál fue exactamente la tasa de mortalidad con motivo de este padecimiento. Sin embargo, quiero decirle, y no es propaganda, lo hacemos en silencio, el Comité de Emergencia de Guayaquil envió una cantidad importante de insumos y material de protección a Quito hace unos días para poder satisfacer las necesidades de la Curia Metropolitana, del Hospital Eugenio Espejo y del Hospital Banco Ortiz, porque hay una especie de situación de tal magnitud que la colaboración, el compañerismo y el afecto dentro de los ecuatorianos se manifiesta, y en ese aspecto Guayaquil se ha destacado siempre por ser una ciudad muy generosa y muy abierta. El exministro de Salud, Luis Arrucín, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted muchas gracias, Stephanie, por la entrevista. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Nos vamos a ir a una pausa.